Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este ciclo de seminarios virtuales sobre asuntos europeos 2020 de FEMPEX. Vemos ya que tenemos pues más de medio centenar de conectados en sus casas, la mayoría de ellos. Y bueno, en principio vamos a esperar dos o tres minutillos más y comenzamos con este seminario.
Bien, buenos días, como comentaba anteriormente, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a iniciar este seminario, que es ya el tercer seminario que llevamos desarrollando desde el 28 de mayo y pertenece al ciclo de seminarios virtuales sobre asuntos europeos de FEMP. En principio, bueno, me gustaría darle la bienvenida tanto a Miguel Ruiz Martínez, secretario general de FEMPEX, a María del Rosario Cordero Martín, presidenta de Diputación de Cáceres, y a Miguel Ángel Gallardo Miranda, presidente de Diputación de Badajoz. Estarán con nosotros en la inauguración del ciclo de seminario. También a los panelistas, a Iván, a Cristina, a Rocío, a Beatriz, y bueno, a todas aquellas personas que desde sus oficinas o desde sus domicilios particulares pues nos están siguiendo ahora mismo en directo. En primer lugar, bueno, quería explicar un poco que son cinco seminarios. El ciclo compone cinco seminarios. Hemos desarrollado ya dos. El primero de ellos, que trató del despoblamiento en el medio rural, en el día 28 de mayo. El segundo de ellos, el Pacto Verde Europeo. Hoy vamos a desarrollar la temática del viejo continente, la nueva Europa, retos y oportunidades de la. No, perdón, este es el del 18 de junio, perdón, es el siguiente. Hoy estamos desarrollando más concretamente el papel de las administraciones locales extremeñas en la gestión de programas europeos, construyendo Europa desde lo local. Y bueno, quedarían tres seminarios más, el 18, el 25 de junio y el 2 de julio. Son tres bloques. Este bloque inicial, que es la presentación institucional, que nos acompañarán, como ya he dicho, Miguel, Charo y Miguel Ángel Gallardo, y un segundo bloque con los cuatro panelistas, donde cada uno de ellos desarrollará una temática relacionada con el papel de las administraciones locales en todo el desarrollo este, en toda la evolución de esta crisis sanitaria y su papel, sobre todo, en el refuerzo de lo que pueda ir ocurriendo a lo largo de estos meses. Y un bloque final que, bueno, será más participativo, puesto que dejaremos que las personas que nos están escuchando participen, opinen y nos hagan preguntas y cualquier temática que quieran proponerle a los panelistas. Entonces, sin más, bueno, también recordar que están con nosotros los compañeros de FEDAPA, con el lenguaje de signos, ayudándonos con el lenguaje de signos. Y bueno, sin más dilación, quisiera darle la palabra a Miguel Ruiz Martínez, secretario general de FEMPE. Así que, Miguel, cuando desees. Sí, se me escucha. Bueno, muy buenos días,
compañeros de la presentación del seminario, de la mesa virtual, Miguel Ángel y Charo, encantado de verte también, lo cual me alegra enormemente. Bien, vamos a presentar en esta mesa lo que es el seminario europeo sobre el papel de las administraciones locales extremeñas en la gestión de los programas europeos. Quiero en primer lugar disculpar a Francisco Buenavista, puesto que no ha podido estar por motivos de agenda. Necesitamos, como es evidente, una Europa más fuerte, pero a la misma vez más cercana a los ciudadanos. Eso es una evidencia, el famoso principio de la subsidiariedad. Y eso se logra dotando de un papel más relevante a las administraciones más próximas a los ciudadanos, es decir, fomentando la participación de la gente, fomentando la participación ciudadana en definitiva. Para los españoles y para los extremeños y extremeñas, la Unión Europea siempre hemos sido defensores de la misma y representa para nosotros la defensa de los valores, de unos valores democráticos. Aporta estabilidad institucional y económica. Históricamente, la Administración Local Europea, la verdad es que nos ha relegado a un segundo o tercer plano a la hora de las decisiones de los distintos aspectos que conforman sus proyectos. En muchos programas operativos, donde hemos estado ejecutando infinidad de acciones, hasta no hace mucho tiempo no teníamos ni siquiera voz en los órganos de seguimiento. Y hubo que demandarlo en repetidas ocasiones y ante ese clamor se nos dio la posibilidad de participar en estos espacios. Ahora, esos viejos planteamientos ya desde luego no nos sirven ni valen para esta situación, ni ayudan a construir una Europa que tiene por delante grandes retos verdaderamente colosales. La administración local no somos solo destinatarios de proyectos y de programas, somos gestores, no podemos ser gestores de lo que otros decidan. Somos entidades responsables, con un bagaje y experiencia acreditada en la gestión de estos recursos, sin rodeos y con claridad. Los responsables municipales, creo que hemos alcanzado la mayoría de edad para la gestión de estos recursos. Y ante recursos extraordinarios que va a habilitar la Comisión como consecuencia de los efectos de esta pandemia del COVID-19, creo que es de justicia que las entidades locales dispongan de un porcentaje de esos fondos que habilitan para la reconstrucción social y económica desde el ámbito de lo local. Desde luego nos sumamos desde la FEMPES, nos sumamos a la propuesta hecha por la Federación Española de Municipios y Provincias para que la administración local participe en la elaboración del plan para la gestión de los fondos comunitarios que correspondan a España, tal como contempla el documento que recientemente ha elaborado la propia FEN, se titula Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local, que lo aprobó, como digo, en la Junta de Gobierno el día 22 de mayo y se ha entregado al Gobierno y que esperamos nos tengan en cuenta. Para la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, nuestro compromiso con la Unión Europea viene de lejos. Y ya en 1999, con el apoyo inestimable, por supuesto, de las dos diputaciones, Badajoz y Cáceres, firmamos un primer convenio de asuntos europeos. Convenio que se paralizó durante algún tiempo y que nuevamente, hace aproximadamente un par de años, hemos puesto en marcha. Los logros, las acciones, los proyectos, todo esto se verá en el análisis más técnico de este evento de hoy. Pero yo creo que la valoración es muy positiva. Quiero desde luego agradecerle a las dos diputaciones, Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres, su apoyo en este convenio porque es fundamental y porque es un soporte institucional y económico para hacer llegar distintos proyectos europeos, especialmente a las poblaciones de menos habitantes, donde estos proyectos europeos, como todos sabemos, la mayoría de ellos, por no decir todos, necesitan cofinanciación. Y ahí están las diputaciones para estos pequeños municipios. Insisto, la nueva Europa
está a la vuelta de la esquina, requiere imaginación, esfuerzo y coordinación entre los actores institucionales y el tejido social. Armar unas alianzas entre los sectores económicos y social, tejer acuerdos amplios y diversos, y ahí la administración local tiene mucho que decir. Y nosotros, como Federación de Municipios, también. Este es un trabajo compartido que requiere la colaboración estrecha de diferentes actores de los fondos que llegan para poder llegar a los distintos rincones de la geografía amplia de Extremadura. En otro ámbito de la Unión Europea también, como es el Pacto Verde, la Europa Verde, también desde luego las diputaciones provinciales han dado ejemplo con numerosas iniciativas de eficiencia energética, en el ciclo del agua, en la recogida de residuos, etcétera, etcétera. También en la promoción de la salud, con un nuevo modelo que habrá que replantearse con la atención a los mayores. Más después de lo que se nos ha planteado con esta crisis, con esta pandemia, que especialmente se ha cebado, como todos sabemos, con los mayores. Quiero destacar otra gran prioridad en mis actuaciones, como es nuestra apuesta por el trabajo con Portugal. Siempre hemos estado ahí con nuestros vecinos portugueses en diferentes proyectos y casuísticas. La FEMPES, a pesar de nuestras limitaciones de estructura, vamos a impulsar esta vía. El municipalismo extremeño vuelve a reafirmar su compromiso europeo y también con Portugal. Muchas gracias a todas y a todos. Necesitamos vuestra fuerza y ánimo para seguir este rumbo y con ese espíritu, vamos a acometer todos estos retos que tenemos pendientes. Con este seminario, la administración local extremeña renueva su vocación europeísta, que siempre la ha tenido, y reclama ser partícipe y solidaria en el relanzamiento y la construcción de esta nueva Europa que deseamos que sea larga, fructífera y próspera para todos, y sobre todo para todos los extremeños y para toda la administración local de Extremadura. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias a ti, Miguel, por acompañarnos. Y vamos a continuar con este ciclo de seminarios organizados, desarrollados por FEMPES en colaboración con Diputación de Cáceres y Diputación de Badajoz. Y para ello, pues tenemos aquí también a María del Rosario Cordero Martín, presidenta de Diputación de Cáceres. Así que, Charo, cuando lo desees. Gracias, buenos días a todos y a todas. Y también pues agradecer a FEMPE que nos dé la oportunidad a las diputaciones, que somos parte de FEMPE, claro está, y de tener en estos seminarios pues también la voz que al final representa junto a FEMPE la voz de todos los ayuntamientos extremeños y que después, ya en el año 2020, como estamos en este momento, son muchos los años en los que llevamos esa realización de proyectos europeos que han sido una evidencia en todos nuestros municipios y en nuestra región. Es verdad que si al principio estos proyectos europeos los veíamos como esos grandes proyectos que venían a solventar grandes problemas de infraestructura que tenía nuestra región, que tenía Extremadura, o que podían tener cada uno de nuestros pueblos, Miguel lo ha dicho, pues de todo tipo, y que poco a poco, pues esos proyectos también van cambiando y han ido cambiando en estos últimos años. Estamos en un momento de terminación de un periodo de proyectos europeos y comienza otro periodo donde, por supuesto, lo que son las diputaciones provinciales, lo que son los gobiernos intermedios de toda Europa, también hemos hecho nuestras reivindicaciones porque el que acaba o el que ha acabado en estos momentos que está acabando, pues ha tenido también pues algunas cosas y algunas irregularidades que no nos han gustado. Y muchas veces no depende solo de Europa, depende también del gobierno central que hay en ese momento en cada uno de los países miembros y que hacen que los proyectos europeos se puedan aplicar de una forma o se puedan aplicar lo que es de otra.
Si la Europa que vivimos al principio y que se vivió hace muchos años, que comenzó en esa unión, era una Europa que pensaba en la ciudadanía, pensaba más en lo social, pensaba más en ser una herramienta fundamental para solventar, como he dicho antes, esos problemas de infraestructura que tenían pues regiones como la nuestra y países como el nuestro, de una manera muy evidente, nos hemos ido dando cuenta cómo se ha ido volviendo una Europa mucho más rígida, y hay que decirlo, mucho más preocupada de lo económico y mucho más alejada de lo que es la ciudadanía y de lo que es también de una Europa mucho más social. Y eso lo hemos estado viendo cómo pues se cierran las fronteras hacia esos refugiados que vienen de otros lugares, cómo le preocupa mucho menos lo que es el mundo rural, y hay que decirlo. La última etapa de proyectos pues han sido proyectos que nos han quedado muchas veces fuera lo que es el mundo rural, por decir, un proyecto FEDER que todos conocíamos y que hacía, como decía Miguel, gracias a las diputaciones provinciales, que llegara a todos los municipios de la provincia. En los últimos años no ha podido ser así, y así también lo hemos reivindicado, para que llegue, como he dicho antes, y que se cambie lo que es este sistema, para que también el gobierno de España, este actual gobierno, sea más sensible de verdad de lo que lo fue al principio, lo que fue al principio el gobierno en la legislatura anterior, que nos quedó fuera, como digo, de estos proyectos, de estos proyectos FEDER. Entonces, la Europa que nosotros exigimos es una Europa que esté cerca de todos los ciudadanos, que no abra lo que son brechas de todo tipo, porque puede abrir lo que son brechas digitales, puede abrir lo que es una brecha social entre una Europa que pueda estar despoblada y otra Europa que esté llena de gente, y que ahora con la pandemia pues también hemos visto cuál es la realidad de esta Europa y cómo al final la gente, los ciudadanos, nos hemos dado cuenta de qué forma también nos gustaría vivir. Entonces, en ese sentido, las diputaciones nos convertimos también, estos gobiernos intermedios, lo que es en la voz del mundo rural, de todos nuestros pueblos, y que necesitamos que esta Europa pues dé un giro más hacia lo rural y no todo absolutamente pues hacia lo urbano, y preocupado mucho del tema de financiación o del tema económico. Y ahora lo hemos visto pues en la pandemia, cómo necesitamos también las dos partes. Necesitamos esa Europa social que se preocupe de las personas, y necesitamos también esa Europa económica, pues que al final, después de la pandemia, esa solidaridad que pedimos para todos los países pues sea una realidad, cosa que no ocurrió en la otra crisis económica que tuvimos y padecimos en Europa, donde Europa se cerró a banda, cada país tuvo que buscarse la vida, y los países que tenían peor situación económica, por decirlo el nuestro, lo que es la Europa mediterránea, pues lo pasó mucho peor, porque no hubo una solidaridad como la que ahora reivindicamos en este momento. ¿Qué Europa es la que queremos? Pues queremos una Europa más inteligente. Como he dicho al principio, los proyectos ya no son lo mismo. Entonces, hay áreas en las diputaciones provinciales que se preocupan de que esa Europa inteligente pues al final sea una realidad, una Europa inteligente que llegue a las ciudades, al mundo urbano, y que también llegue al mundo rural. Necesitamos también pues que sea una Europa más ecológica y libre de carbono, que se preocupe también lo que es del cambio climático, importante en esto, y como hemos podido ver en estos últimos años, donde si en este mundo no tomamos también medidas, pues a dónde nos abocan, a lo que hemos ido viviendo de aquí hacia atrás. Y existen pues también pues áreas dentro de nuestras diputaciones que están ejecutando proyectos pues dirigidos a esa eficiencia energética, como decía Miguel, o también a ese lo que es ese cambio climático, o también, por qué no decirlo, a esa preocupación por los ODS, por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se cumplan, porque también es una solidaridad entre todos. Queremos una Europa
que esté más conectada, una Europa con un transporte estratégico y también pues con redes digitales, porque hasta ahora podemos decir que se puede trabajar y vivir igual en el Paseo de la Castellana que en cualquier municipio de las Urdes, de la provincia de Cáceres, si esa conectividad digital está funcionando. Y también ese transporte, lo que es estratégico que nos una a lo rural y a lo urbano, pues también esté funcionando. Y como he dicho antes y lo he dicho en mi intervención, necesitamos una Europa más social, una Europa que se dedique de lo que es nuestra gente, de lo que son las personas. Yo fui hace ya unos años diputada de lo que es de desarrollo, donde estaban también todos los proyectos europeos y donde nos preocupábamos mucho de lo que, cuando comenzaba la crisis, de lo que podía ser y lo que podía ser dejar a las personas en la estacada, como al final vimos que también ocurrió, porque necesitamos una Europa que sea de verdad y que esté más cercana a los ciudadanos y que esté más cercana a lo que es a todos los problemas de los ciudadanos. Y en eso hay que decir que la administración local, las diputaciones provinciales y también los ayuntamientos somos los que estamos más cercanos de la ciudadanía, más cercanos de sus problemas, y los proyectos que nosotros podemos redactar y que en este momento tenemos, pues van dirigidos a esto. Tenemos lo que son proyectos que van dirigidos al empleo y a la formación de jóvenes, de los jóvenes es de lo que nos debemos de preocupar para que esta Europa sea mejor de la que nosotros estamos viviendo en este momento, y nos tenemos que preocupar de dejarlos a ellos una Europa pues mucho, mucho mejor. Tenemos proyectos de inserción social y laboral, la Diputación de Cáceres se llaman Isla, y que bueno, pues también forman lo que es esa población joven para estar lo que es formada para buscar ese empleo. Tenemos proyectos juventas para menores también de 30 años. Tenemos proyectos que van dirigidos pues a buscar esa inteligencia, como digo, de Europa, tanto en la conectividad, tanto en el turismo, en buscar provincias que sean digitales, y tenemos proyectos que también van dirigidos lo que es a la eficiencia energética. Y en ese sentido, pues irán esa serie de proyectos que estamos preparando, que prepararemos cuando se abran esas convocatorias para esta nueva Europa que comienza y que en la que la Europa, la que el mundo local, pues pide lo que es mucho más, lo que es voz. Y también, pues en ese sentido, y lo ha dicho Miguel, nosotros miramos mucho hacia Portugal, esa mirada hacia Portugal, esa mirada hacia esa Europa cercana que nosotros tenemos de otro país, y esa cooperación que hacemos con muchos de los proyectos que en este momento están funcionando, que de todo tipo, como he dicho, de turismo, o pueden ser de desarrollo, o pueden ser de social, o puede ser, pues muchos de los socios en que los que nosotros trabajamos son socios portugueses que estamos acostumbrados a trabajar juntos durante muchos años y que sabemos que es una realidad. Entonces, pues mantendremos de verdad durante esta nueva etapa, que es una etapa difícil, distinta, y que además con el tema de la pandemia en todo el mundo y en Europa en particular, pues también hace que seamos un poco más, estos proyectos sean un poco distintos, que podamos presentar, y sí puede destacar esa unión de verdad y cooperación entre las dos diputaciones, Cáceres y Badajoz, en las que uno y otro estamos también de socios. Si uno es jefe de fila en uno, otro lo acompañamos, y también pues hemos tenido pues lo que es muchísima experiencia en estos proyectos. Como ha dicho Miguel, pusimos en marcha hace muchos años pues tener también un técnico, hombre o mujer, también en proyectos europeos, que trasladaran también estos proyectos a nuestros ayuntamientos y que también fuera para nosotros una voz para los gobiernos intermedios dentro de Europa, y que nos dieran a conocer pues también todo lo que se vivía en Europa. Pertenecemos a red dentro de Europa, donde están estos gobiernos intermedios. Una de ellas es Partenalia, en la que estamos las dos
las dos diputaciones y en las que seguiremos trabajando. Entonces, seguiremos construyendo lo que es Europa, pero lo seguiremos construyendo, como he dicho, en los perfiles que necesitamos y donde está claro que nosotros necesitamos una Europa que mire al reto demográfico, que genere fondos y también que genere lo que son proyectos a los que nos podamos presentar, a los que nos escuchen. Como decía Miguel, no muchas veces hemos tenido participación y donde yo estoy segura que el gobierno actual de España, que ya le hemos puesto en conocimiento de lo que se falló en la anterior etapa, ahora va a ser pues, lo que es muy distinto. Entonces, pues ahí estaremos las diputaciones, ahí estará la Diputación de Cáceres en hacer una Europa distinta y pensando en el mundo rural. Gracias y bueno, pues abierta luego, como se ha dicho, pues a esas preguntas que pudieran surgir. Muchísimas gracias a ti, Charo, por acompañarnos esta mañana. Y en último lugar, tenemos con nosotros a Miguel Ángel Gallardo, presidente de Diputación de Badajoz. Miguel Ángel, cuando quiera. Buenos días, muchas gracias en primer lugar. La verdad es que es muy agradable compartir este seminario con FEMPES, con la Diputación de Cáceres y con todos vosotros. Y yo creo que es una muestra más del trabajo que venimos desarrollando tanto las diputaciones como las FEMPES de forma conjunta desde hace ya bastante tiempo y que tan buenos frutos está dando, como por ejemplo este tipo de seminarios que yo creo que vienen a incidir claramente en nuestra vocación europeísta, ¿no? Yo quiero en primer lugar también trasladar mis condolencias a todas las víctimas y personas que a lo largo de esta pandemia pues han sufrido con tantísima virulencia la enfermedad. Trasladar, como no puede ser de otra forma, un mensaje de ánimo a sus familiares, porque no solamente a la dureza de la enfermedad, sino también a la dureza de las restricciones, pues ha significado pues, que las familias vivan con mayor dureza lo que ha representado esta pandemia. Estamos a punto de cumplir 3 meses desde el inicio del estado de alarma y es tiempo de aunar, desde mi punto de vista, voluntades y esfuerzos. Es la dura realidad que nos rodea, que nos ha tocado vivir. Después de la crisis sanitaria, pues nos vamos a enfrentar claramente a una crisis sanitaria, o sea, perdón, una crisis económica y también social. Y el camino de la esperanza está abierto siempre desde la unidad, la solidaridad y el entendimiento. Y eso, ese camino, esos caminos, es también hablar de Europa. Para ver además lo que ha representado Europa para Extremadura, no hay más que acercarse a cualquier infraestructura viaria por la que circulamos, a cualquier hospital donde sanamos o cualquier colegio donde nos educamos. Ahí y en cualquiera de los aspectos que podamos ver a nuestro alrededor siempre está la marca de Europa y la marca de Europa debe representar fundamentalmente esos aspectos que yo comentaba de la unidad, de la solidaridad y del entendimiento. Ese entendimiento que, como bien decíamos, trabajado a lo largo de mucho tiempo las dos diputaciones y la propia FEMPE, precisamente pues para buscar nuestro hueco en Europa, que no siempre es fácil entrar, pero que es necesario que los gobiernos intermedios y la ruralidad entren, precisamente para poderlo proteger. Yo soy de los que piensa que en Europa, como también en España, las políticas se tienen que construir desde abajo y se tienen que construir desde abajo fundamentalmente porque el municipalismo es el instrumento más adecuado para la igualdad y para el desarrollo armónico de los países. Desde lo del local hay equilibrio, no se producen
desequilibrios. Por eso, lo decía anteriormente Charo, fue muy duro que en la anterior convocatoria no pudieran presentarse los gobiernos intermedios, porque precisamente los gobiernos intermedios son los que garantizamos esa equidad y ese equilibrio entre el mundo rural y urbano. Y en este periodo que ahora estamos desarrollando, ¿verdad?, que hicimos de la necesidad virtud, las diputaciones, acogiéndonos a los EDUSIS, que desde la solidaridad de algunos municipios pudimos entrar, no es menos cierto que al final lo que ha implicado es que determinadas zonas, como consecuencia de que tuvieran municipios grandes, pudieran tener un mayor desarrollo. Y eso es precisamente lo que yo creo que debemos evitar, ¿no? Convocatorias como la anterior, donde precisamente se profundizó en la desigualdad. Yo creo que las diputaciones somos experiencia, pero también somos garantías, garantía de cofinanciación, precisamente por nuestra situación económica, que es una situación económica saneada y que permite hacer frente a esas cofinanciaciones que difícilmente el mundo rural podría hacerlo por sí mismo. Por eso yo abogo claramente porque en el futuro más próximo, en el próximo periodo, volvamos a poder entrar en esas convocatorias, porque en definitiva lo que habremos logrado con ellas es que haya homogeneidad y sobre todo haya desarrollo compartido. Mira, yo creo que el papel de los gobiernos intermedios en Europa es fundamental. Lo hablaba antes Charo, Paternalia debe ser el instrumento de visibilidad de los gobiernos intermedios, ¿verdad? Que no solemos tener la visibilidad de aquellos que son de elección directa, precisamente por la forma en que son elegidos sus miembros. Pero no por eso tenemos que dejar al lado la importancia política de los mismos, porque tienen, yo creo que, dos vocaciones fundamentalmente los gobiernos intermedios, ¿no? La vocación municipalista, que garantiza el equilibrio del que hablaba anteriormente, y la posibilidad de fortalecer la colaboración institucional con Europa. Yo creo que los gobiernos intermedios pueden ser precisamente ese ente que permita una mayor y mejor interlocución con Europa, sabiendo que las instituciones europeas son altamente complejas desde el punto de vista de la interlocución y lo que se necesita, en definitiva, es aunar esfuerzos. Precisamente yo creo que lo que logramos las diputaciones con la FEMPES creando esa oficina en Europa precisamente iba en la línea de poder fomentar esa interlocución, ¿no? Desde la Diputación de Badajoz pusimos en marcha hace algún tiempo la Oficina de Proyectos Europeos. Precisamente Cristina está aquí y podrá hablar con mayor intensidad, pero el objetivo no es otro que intentar llegar a todos los fondos que desde Europa hay y que los podamos poner al servicio, en definitiva, de nuestros municipios, ¿no? La Diputación de Badajoz lleva gestionando fondos europeos desde hace casi 30 años y la clave de esa gestión ha sido siempre la solidaridad, el equilibrio intermunicipal, la cooperación en el desarrollo económico y social. Y esos fondos han pasado desde los Fondos Sociales Europeos, cuyos destinatarios han sido emprendedores, jóvenes empresarios, la formación y la oportunidad para la población en el medio rural, los propios fondos FEDER, que permitieron los centros integrales de desarrollo y que yo creo que han sido un elemento diferenciador de lo que puede ser una provincia pues equilibrada. Los planes de dinamización turística, yo creo que han hecho, además en una provincia como la nuestra, donde la raya se ha convertido en un espacio de oportunidad, pues yo creo que han sido motor indiscutible de desarrollo. Lo hemos realizado con la Junta, con la Confederación de Empresarios del Turismo,
En definitiva, como también decía Charo, en proyectos de eficiencia energética, en el uso racional del agua, en economía circular, que estoy convencido que vamos a hablar mucho en los próximos años, de formación y de respaldo para el futuro. Las becas que pusimos en marcha las diputaciones de Cáceres y Badajoz, becas europeas para que nuestros chicos pudieran formarse en instituciones comunitarias, van en esa línea, en la línea de la formación, de conocer verdaderamente cómo son esas instituciones y poder llegar a ellas para que comprendan mejor lo que es el mundo rural. Si difícil es en ocasiones conocer el mundo rural desde Madrid, imagínense desde Europa, ¿no? Donde la diferencia es mayor por la diversidad de los países. Pero hay algo que yo creo que nos une en todo el continente y es que el mundo rural necesita la solidaridad del conjunto de los estados y que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que la ruralidad es un dique de contención frente a la enfermedad. Es decir, cuando todo esto pase, cuando la espuma de la urgencia, de la emergencia, de la crisis vaya bajando y empecemos a ver verdaderamente los destrozos de la misma y cómo han evolucionado en un lugar y en otro en función de la territorialidad, nos daremos cuenta que la urbanidad supuso la propagación de la enfermedad frente a la ruralidad que supo ser un dique de contención. Y eso nos tiene que dar la esperanza de una nueva forma de vida, que yo creo que desde Europa se debe de profundizar. Se debe profundizar en un modelo más sostenible, que es el que representa la ruralidad frente a la urbanidad. Y para eso es necesario pues, esos elementos de comunicación de los que hablaba Charo y que nosotros hemos venido trabajando mucho a través de Smart Provincia, que nosotros que tengamos elementos de igualdad que son autopistas invisibles, pero necesarias para poder comunicarnos. Me refiero a la conectividad, a la fibra óptica, para que desde cualquier municipio se pueda trabajar. Y en esta pandemia, además, se ha demostrado que efectivamente se puede trabajar desde casa en muchas ocasiones y que ese teletrabajo forzado al que nos ha abocado la crisis de una forma ordenada, regulada, puede ser una oportunidad. Y eso se puede hacer, como bien decía Charo, desde la Castellana o desde cualquier pueblo de nuestras provincias. Yo creo que la cooperación con Portugal ha sido un elemento diferenciador de Extremadura y también de nuestras provincias. Nosotros hemos tenido a lo largo de todo este tiempo 12 proyectos de cooperación transfronteriza. Actualmente tenemos 6 en ejecución con la Diputación de Cáceres, también con el Alentejo de Portugal, con las universidades de Évora, de Portalegre, asociaciones empresariales. En definitiva, yo creo que Europa ha representado para regiones como la nuestra la oportunidad de salir de la pobreza. Y yo creo que Extremadura ha sido una región que ha sabido aprovechar muy mucho la oportunidad de Europa y por eso precisamente entendemos Europa como ese conjunto de voluntades. Lo decía también creo que mi compañera Charo o Miguel. A lo largo del año 2008 vimos la Europa más insolidaria, la Europa del sálvese quien pueda, la Europa de, en definitiva, los ricos y los pobres, el norte o el sur. Vimos la Europa que nos llevó al Brexit y que significó, francamente, la ruptura de una parte de lo que el modelo representaba. La crisis del 2020 ha sido la del aprendizaje con respecto al 2008, porque es verdad que existen diferencias, claro que sí, que los países tienden a tener su propio punto de vista, pero no es menos cierto que en esta crisis las diferencias han sido menores, pero sobre todo la urgencia en la actuación
La rapidez con la que los estados se han puesto de acuerdo ha permitido que no haya ni turbulencias en los mercados, ni crisis de deuda, ni la crisis que se produjo con el euro, que casi acaba con la moneda única. Es decir, cuando hay unidad, nos respetan. Y yo creo que ese es el mensaje fundamental que tenemos que tener, que cuando hay una clara unidad, el mundo nos respeta. Y cuando vamos solo, pues nos atacan, y la ataca y la el ataque a la crisis, o perdón, el ataque a la deuda soberana de los países del 2008 fue consecuencia de esa insolidaridad o de ese trabajo en solitario de los países. Mirad, yo creo que como conclusión simplemente quiero trasladar que el primer trimestre del año 2020 nos ha marcado un nuevo tiempo, nos ha marcado una Europa a reconstruir como consecuencia de la pandemia, y que ese espacio que habitamos todos, que es un espacio para la vida, para la paz, para la esperanza de nuestros jóvenes, debe ser un espacio a compartir entre todos. Y que la perspectiva de futuro, la que podamos pedir a Europa, debe partir desde abajo. Yo siempre he dicho que los alcaldes y alcaldesas son los que mejores conocen la realidad de sus vecinos, y si Europa mira desde abajo tendrá una mejor visión de lo que representan las necesidades de los europeos. Pedir flexibilidad, como no puede ser de otra forma, en las próximas convocatorias de fondos europeos, precisamente para que se pueda trabajar desde abajo y que puedan ser los ciudadanos de Europa los que decidan. En definitiva, gracias. Gracias por vuestra contribución, por este seminario, este ciclo de seminarios que FEMPES ha puesto en marcha, que nos une más, pero sobre todo que nos lleva a tener un mayor conocimiento de algo que representa mucho más de lo que nos imaginamos. Representa el futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias a los tres, Miguel, Charo, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos, por hacernos partícipe de la importancia del municipalismo, de las entidades locales, de las diputaciones, y sobre todo por hacernos partícipe de la necesidad de una Europa más rural, más verde y sobre todo más humana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Sí, bueno, seguimos con el seminario. Hemos pasado el primer bloque, que era el bloque de presentación institucional, y ahora nos acompañan, tenemos cuatro panelistas, nos acompañan Iván Martín Talavera, Cristina Beatriz Cortés Barreto, Rocío Barquero Cervantes y Beatriz González Ardila. Entonces, en primer lugar, bueno, recordaros que aunque no están las intervenciones abiertas en directo, sí que podéis dejar vuestras preguntas a través del chat, y una vez que termine el bloque de intervenciones pasaremos al bloque de participación general o respuestas a esas preguntas que podéis ir dejando en el chat. Entonces, en primer lugar, está con nosotros Iván Martín Talavera, que es funcionario de carrera de la Asamblea de Extremadura en la especialidad de técnico superior jurídico. Desde el año 2008 desempeña funciones propias de asesoría jurídica en la Cámara Regional, ocupando desde el 2013 por asignación temporal las funciones de letrado en el Parlamento Regional. Ha asistido en dicha institución parlamentaria a diversos órganos de la misma, tanto del Gobierno Interior, Mesa de la Asamblea de Extremadura, como de naturaleza política, Junta de Portavoces, Comisiones y Pleno. Asimismo, ha participado en su condición de letrado en el procedimiento legislativo de diversas normas regionales. Recientemente, en enero de 2020, se incorpora a la Diputación de Cáceres
como jefe de servicio de planificación y proyectos europeos en el área de reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo. Iván, cuando quieras, pues puedes comentar. Bien, buenos días. Espero que funcione todo bien, que nos podamos ver y oír con absoluta normalidad. Porque ya son muchos los días y son muchas ya las semanas que debido a esta crisis y esta pandemia, pues estamos en una situación totalmente nueva para todos y usando equipos que quizás no estuvieran en un principio preparados para todo esto. Dicho esto, quería, como no puede ser de otra manera, agradecer a FEMPES la invitación a participar en este webinario. Y como decía José hace un momento, mi presentación quizás pueda despistar en el sentido de que mi formación es del mundo del derecho y durante muchos años he podido ejercerla en el Parlamento, en la Asamblea de Extremadura, como asesor jurídico, como letrado. Si bien desde hace unos meses me incorporé al equipo de Diputación Provincial de Cáceres en el área de reto demográfico y esa incorporación y esta nueva etapa pues la afronto con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de poder aportar, ¿no? En las intervenciones previas, que como bien anotaba la presidenta de la Diputación de Cáceres, se ha quedado constatado que es fundamental el papel de las entidades locales en toda esa creación, en toda esa formación de ese espíritu europeo, pero más aún si cabe en esa necesidad de ejecutar y de desarrollar esas políticas europeas. Se ha hablado aquí del principio de subsidiariedad. En mi etapa en el Parlamento Regional tuve ocasión de participar en lo que es el desarrollo real de ese principio de subsidiariedad, que quizás, como bien se apuntaban en las intervenciones anteriores, cuando se defiende desde arriba hacia abajo, hacia lo local, hacia lo más inmediato, se pierde un poco el sentido y es difícil a veces darle respuesta a esas cuestiones que desde Europa descienden hacia los parlamentos nacionales y que se canalizan a través de los parlamentos regionales, pues la temática es mucha y muy diversa. Por eso, como decía anteriormente, en ese papel de ejecución a través de los organismos, de los gobiernos intermedios, véase diputaciones provinciales, véase la... Bueno, pues como dice el título del webinario, las administraciones locales en la gestión, esa gestión al final es lo que realmente llega a la ciudadanía, ¿no? Nosotros desde Diputación Provincial de Cáceres tenemos en marcha y actualmente estamos desarrollando una serie de proyectos, algunos de ellos de un importante calado, pero no ya solo de un calado económico o material, que no por obvio hay que dejar de reseñarlo, sino también de un calado social e incluso en algunos momentos nos permite una recuperación o un estudio de lo que podría ser esa antropología social, cultural, que es importante señalar y que no debemos de perder de vista, puesto que los territorios, si bien dentro todos de esa Europa unida y de esa Europa que se les requiere solidaria, sí que tienen cada uno una tipología y unas características propias que es muy importante conservar, estudiar y por qué no, aprovechar en el buen sentido de generar sinergias que permitan fijar población, mantener unos recursos, mantener unos servicios y que al final se pueda llevar a cabo ese equilibrio entre lo rural y lo urbano. Se habla mucho del reto demográfico
Y es cierto que hay administraciones, como es el caso de la Diputación Provincial, que ha hecho la Diputación Provincial de Cáceres, especialmente en el área en el que yo tengo la suerte de participar, se ha hecho un esfuerzo bastante importante, y por qué no decirlo, incluso novedoso, en ese reto demográfico, en esa lucha contra la despoblación, que va más allá de las cifras y que va más allá de la mera de los meros datos estadísticos. Entendemos que es fundamental que a través de esa ejecución de estos proyectos europeos se pueda llevar a cabo esa lucha con la despoblación, esa lucha y ese empeño en seguir manteniendo los territorios y de poder dar oportunidad a quienes en esos territorios estamos viviendo y desarrollando nuestras vidas, porque como bien apuntaba el presidente de la Diputación de Badajoz, no es una cuestión baladí, puesto que estamos hablando del futuro de las generaciones venideras. Entre los proyectos que estamos desarrollando en este momento en la Diputación Provincial de Cáceres, pues hay proyectos de distintas temáticas. Es cierto que no todos los proyectos tienen la misma importancia, dijésemos, material de la cuestión de cantidades o de cuantías, pero no por ello entendemos que son proyectos menos relevantes. Hay una serie de proyectos que ya, bueno, pues tienen una trayectoria y hay otros que tienen, bueno, pues un comienzo más reciente, como podría ser la segunda mitad del 19. Por hacer un breve repaso, sin ánimo tampoco de ser exhaustivo en cada uno de ellos, pero creo que es importante que podamos desarrollar o que podamos dar a conocer esa labor que se está llevando a cabo. Entre esos proyectos, pues como decía, que hay distintas temáticas, pues hay algunos que tienen una temática evidentemente desde el punto de vista turístico, como podría ser el proyecto Global Tour o el proyecto CERPAD. Son proyectos que a su vez, como ya se ha señalado anteriormente, tienen muchísima relación con nuestros vecinos de Portugal, generando unas sinergias y creando un área de influencia en ambos lados de la raya. El proyecto CERPAD, Territorio y Patrimonio, es un proyecto que, incluso como decía anteriormente, desde el punto de vista antropológico, tiene un objetivo muy, muy bonito, por qué no decirlo, en ese estudio de la cultura bretona de la zona, en la idea de crear incluso una red de aldeas históricas en toda la raya, e intentando definir en esa zona de la Sierra de Gata, de Urdes, pues cuáles serían las oportunidades que se pueden generar con este estudio de la cultura bretona y no solo ya de la cultura bretona, sino también un poco el poner en valor ciertas zonas que cuentan pues con un turismo que podría ser de fortalezas, de castillos, ni que decir tiene la importancia que en la raya ha tenido siempre las edificaciones de este tipo. También tenemos en esa misma línea de esta temática de potenciar o de buscar y de poner en valor todas esas zonas que de alguna manera se trata de que participemos, de que participemos en ese desarrollo a través de estos proyectos, como podría ser también el proyecto Global Tour, que es un proyecto que es eminentemente turístico, donde se busca pues poner en valor ese patrimonio natural, ese patrimonio del cielo estrellado, ese patrimonio de esas inmensas láminas de agua que hay en nuestro territorio, y generar con ello una serie de oportunidades que, por qué no decirlo, están muy estudiadas, pero no agotadas, y que hay que intentar seguir poniendo en valor. Asimismo, también
En este sentido, tenemos otro proyecto que participamos con otros muchos socios en todos, obviamente, como sería el proyecto Caminos. El proyecto Caminos busca revitalizar o poner o recuperar un camino que discurre entre la localidad de la provincia de Cáceres, de Galisteo, y entendemos que llegaría hasta la Alberca y desde ahí enlazar con otros caminos de peregrinación. Y en este proyecto que estamos iniciando, esos trabajos, como os decía, desde el segundo semestre del año 2019, pretendemos también incluso poner en valor no solo ya la señalización y el adecuar los caminos pues, para el peregrino, para el senderista, sino incluso hacerlo con una puesta en valor de esa antropología social y cultural de la zona, de tradiciones, y que implique, además de esa señalización y recuperación material, que también haya una puesta en valor de lo inmaterial, de ese patrimonio inmaterial que tenemos en nuestro territorio. Saltando radicalmente, también hay proyectos que tienen un calado, que tienen una dimensión, como decía anteriormente el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz, que han permitido, a través o por medio de las grandes poblaciones y el entorno, pues generar unas sinergias como son las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, las EDUSI, que en el caso de la provincia de Cáceres y de la Diputación Provincial de Cáceres, pues estamos trabajando en esa esperanza de poder desarrollar todo el entorno de Plasencia y todo el entorno de Cáceres. En el caso de Plasencia, pues se han podido hacer actuaciones muy importantes en lo que es la propia ciudad de Plasencia, buscando siempre, como bien decía nuestra presidenta de la Diputación de Cáceres, ese avance hacia la eliminación o ese avance de una mejora en la huella de carbono. En Plasencia, pues hay actuaciones muy, muy enriquecedoras para la ciudad y para el entorno, pues aparcamientos disuasorios, toda la mejora y la recuperación de Puerta Berrotana, de Puente de Trujillo, que al final transmiten esa Europa social o que transmiten esa Europa de la ciudadanía y que viene un poco a suavizar esa Europa tan, que a veces nos encontramos tan, tan de las cifras, y esa Europa que por qué no decirlo, hay veces que se puede percibir como insolidaria. Es cierto que con estas actuaciones también hay una serie de municipios de todo el entorno de Plasencia, de todas las zonas que, como sabéis, tienen que ser limítrofes los términos municipales, y que se están haciendo recuperaciones del patrimonio natural y de determinadas actuaciones que obviamente serían impensables poder llevar a cabo sin este tipo de proyectos. Esta es la verdadera participación, este es el verdadero papel, entendemos, de la administración local en esta gestión de los programas europeos. Hay territorios en el entorno de Plasencia, hay municipios pues, con una población muy pequeña, pero que gracias a esta ejecución de proyectos europeos pues se está permitiendo recuperar pues, un puente como el de Galisteo o incluso hacer una regeneración de determinados espacios naturales que de otra forma, pues, si me permitís la expresión, sería impensable o muy difícil de ejecutar. Con el EDUSI de Cáceres, pues, podremos estar en una situación muy parecida. Los municipios que rodean a la ciudad, al municipio de Cáceres, pues también de alguna manera se va a generar esa sinergia entre lo local, entre lo urbano, que permita pues, un acompañamiento entre unos y otros en el que todos pues, obtengan un beneficio. Sería impensable la ejecución, sería impensable esta gestión de programas sin esa participación de las diputaciones provinciales. Es una pregunta que entiendo que la respuesta es que sí, porque como bien decía el presidente de la Diputación de Badajoz, la carga o el sostenimiento económico que conllevan estos programas recae exclusivamente en las diputaciones, en la Diputación de Cáceres. Es el organismo, es el gobierno intermedio que gracias a él
posibilita, es la vía o la herramienta a través de la cual vehicular para poder llevar a cabo estas actuaciones. Hay también otra serie de proyectos que estamos desarrollando, que son proyectos quizás no tan vistosos, si se me permite la expresión, desde el punto de vista de que tengan un resultado material, pero que son igualmente importantes en esa lucha contra la despoblación. Estoy hablando de aquellos proyectos, como bien se refería la presidenta de la Diputación de Cáceres, como podría ser Isla o como podría ser Juventas. Proyectos que llevan una carga de formación muy importante. De formación que incluso algunos de ellos conllevan una profesionalización, puesto que muchos de ellos permiten la expedición de certificados de profesionalidad con las buenas garantías que ello conlleva para quienes participan. Es obvio que hay un desfase o hay una falta de equilibrio entre los territorios urbanos, los territorios rurales, y que principalmente se ven afectados por la población más joven. Estos proyectos, y desde la gestión de Diputación Provincial de Cáceres, pues están posibilitando que esa formación llegue a todo el territorio. Porque la clave está en que todo el territorio se pueda ver beneficiado de esa participación en los proyectos. No tendría mucho sentido que en esta nueva etapa o en este nuevo escenario que se está planteando ya inmediato, pues todos los que al final son responsables de esta gestión y de esta ejecución no pudiéramos participar en esta nueva etapa de diseño. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos muchas veces, y no es una crítica, no hay acritud en estas palabras que digo a continuación, pero sí nos encontramos muchas veces en que al descender al territorio, pues es complicado poder llevar a cabo esas actuaciones, esa formación, a través de los medios que en ocasiones pues nos encontramos en nuestros municipios. Y que decir tiene que no todos los municipios deben contar con todas las instalaciones que en ocasiones pues los requerimientos son muchos. Por ir terminando en esta misma línea de esa Europa más social, pues, también hay otro proyecto que trabajamos con mucha participación en el territorio, como sería el Juventas Emplea o el Juventas Emprende y el Juventas Forma, que tiene una vertiente de formación muy importante. Con ese Juventas Emplea, con ese Juventas Emprende, pues se generan también ciertas oportunidades de cara a esa incorporación al mundo laboral de los jóvenes de nuestro territorio. Y finalmente hay otro tipo de proyectos que buscan esa mejora del entorno, como es la economía verde y circular, que pretende eliminar esa huella de carbono que todos sufrimos, pero sí es verdad que somos unos coadyuvantes en la mejora del ambiente, ¿no? Porque al final es el medio rural es el que posibilita que haya un equilibrio, porque no nos equivoquemos, todos tenemos un territorio vaciado. Francia también tiene una Francia vaciada. Quiero decir con esto que esta programación que se nos presenta de cara a los próximos años, pues necesaria e irremediablemente deberá de contar con la participación de los territorios y de las zonas rurales. No quería despedirme, no quería cerrar mi intervención sin alabar la participación en todos estos proyectos, también de las entidades, de los gobiernos locales, del municipalismo, de Portugal, de nuestro vecino, y también, obvio, la cooperación y la colaboración que las dos diputaciones provinciales de Cáceres y de Badajoz pues tenemos en el desarrollo y en la gestión de estos programas. Sin más, termino creo que aquí mi intervención, ajustándome lo máximo posible al tiempo, y
agradeciendo sinceramente la invitación de CEMPES y el poder participar con todos vosotros. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Gracias. Gracias a ti, Iván, y gracias a ese despliegue de proyectos muy interesantes, sobre todo todos aquellos que de una u otra forma están relacionados con el turismo rural, que inciden de una u otra forma con la historia, con las tradiciones, incluso con la rehabilitación de esos caminos de peregrinos y sobre todo el papel que tiene todo ese despliegue de recursos en lo que es la lucha contra la despoblación. Muchísimas gracias. Seguro que al final surgen algunas preguntas. Muy bien, gracias, Iván. Gracias. Seguimos con la intervención de panelistas. A continuación vamos a dar paso a Cristina Beatriz Cortés Barreto, jefa de servicio de la Oficina de Proyectos Europeos de Diputación de Badajoz, jefa de servicio de la Oficina de Proyectos Europeos del Área de Contratación y Fondos Europeos de la Diputación de Badajoz desde 2015, licenciada en Derecho, funcionaria del Cuerpo de Titulados Superiores, especialidad Administración Financiera de la Junta de Extremadura. Ha ocupado diversos puestos en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, como la Jefatura de Sección de la Oficina Gestora de Mérida, la Jefatura del Servicio de Control de Fondos Finalistas, la Secretaría del Jurado Autonómico de Valoraciones y como vocal permanente de la Junta Económico-Administrativa. Cuenta con experiencia en la gestión y el control de fondos europeos en los distintos periodos de programación desde el 2006, 2007, 2013, hasta el actual, que es el 2014-2020. Y también cuenta, evidentemente, con experiencia en los fondos FEDER, Fondo Social Europeo, FEADER, Fondo de Cohesión y los programas de cooperación territorial europea. Pues cuando quieras, Cristina. Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación a estos seminarios tan interesantes, tanto a UPES como a FEMPES. Y bueno, como vamos un poco mal de tiempo que me han comentado, yo quería hacer un breve repaso, a ver si soy capaz de compartir mi presentación. Un segundo. Quería hacer un breve repaso a los 30 años que lleva la Diputación de Badajoz gestionando fondos europeos. Como este seminario versa sobre el papel de la Administración local en la gestión de programas europeos, este breve repaso a todos los proyectos que ha gestionado la Diputación de Badajoz, también quiero que sirva como reivindicación para que en el siguiente periodo de programación que estamos esperando, el 21-27, subsanen las deficiencias del periodo actual 2014-2020. En este periodo, como ya han dicho los dos presidentes, tanto de la Diputación de Cáceres como de Badajoz, nos han limitado enormemente la posibilidad de acceder a la financiación de proyectos europeos. Baste comparar las cifras que teníamos en el periodo 2007-2013, en el que la Diputación de Badajoz en concreto gestionó proyectos por aproximadamente 65 millones de euros, y comparar esa cifra con el periodo actual 2014-2020, en el que el volumen de recursos que estamos gestionando en la actualidad en los proyectos en ejecución baja hasta 23 millones de euros, o sea, casi un tercio menos en este periodo 2014-2020. Esperemos, como digo, que se subsane en el siguiente periodo 21-27. Y bueno, parece que hace poco, en marzo, yo participé en un grupo de trabajo con la Comisión Europea que estaba analizando precisamente la gestión del eje urbano, de los fondos FEDER, de las EDUCIS de las que se ha hablado, para ver si el modelo actual funcionaba, y casi todas las diputaciones que estábamos presentes en esa reunión y los ayuntamientos beneficiarios de las EDUCIS reivindicamos que el modelo no nos gustaba y que queríamos un acceso directo a esa financiación y una gestión de mayor volumen de recursos. Bueno, pues como ha dicho antes el presidente de la Diputación de Badajoz, la Diputación tiene una gran tradición en la gestión de proyectos europeos. Llevamos prácticamente 30 años gestionando fondos. Los fondos europeos se articulan a través de periodos de programación. El primero fue en el periodo 89-93, a ese no llegamos, pero ya justo en el segundo entramos con diversas iniciativas comunitarias de Fondo Social Europeo, como la iniciativa NOW, Youth Stars, el N1, Super y Empleo, todos destinados a cursos de capacitación para el empleo, ayuda a jóvenes desempleados, ayuda a emprendedores.
Continuamos en el periodo 2000-2006, siguiendo con el Fondo Social Europeo, con diversos proyectos, continuación o siguiendo el modelo de los anteriores, como el Selene2, el Orion1, 2, el Orion Plus, el Melcar, que también conllevaba apoyo a iniciativas empresariales. Y arrancamos en los proyectos de cooperación transfronteriza con Portugal, en el programa Interreg 3, con diversos proyectos como el Expolenguas Hispanolusas, el Eurolocal, Ecoflu, Digital 21, Ruracua, Juegos Transfronterizos, Activartes, Enfron, Otales, Rural Sol, de diversas temáticas como energías renovables, corredores ecofluviales, medio ambiente, recursos hídricos, promoción de la artesanía y productos tradicionales en materia de turismo, de emprendimiento, etc. En el periodo 2007-2013 continuamos gestionando proyectos de fondo social como el DELOS, el PROISOL y el PLAE por un volumen de 6 millones y medio de euros, con bastante acierto en los resultados, porque gracias a estos proyectos de fondo social, que principalmente consistían en cursos de capacitación para el empleo, becados a los alumnos, se consiguió en algunos de ellos una tasa de inserción bastante alta, concretamente en el PROISOL del 60%. Los alumnos que recibieron esa formación consiguieron con posterioridad encontrar un empleo, ya sea por cuenta propia o ajena. Continuamos gestionando proyectos con cargo al programa Interreg 4A de Cooperación Transfronteriza España-Portugal, como el PEGLA y el ATLAS, que básicamente consistían en la dinamización y en la creación de infraestructuras en toda la zona de Alqueva, y proyectos OTALER y RETALER en sus distintas fases, que también tuvieron bastante buenos resultados. Esto por un volumen de 2 millones y medio de euros. Con cargo al FEDER, como digo, en este periodo tuvimos una financiación muchísimo más favorable que en el actual, y se pudieron hacer los proyectos de red de los observatorios territoriales, el proyecto ROD 1 y ROD 2, gracias a los cuales se construyeron los centros integrales de desarrollo, que existen 14 en la provincia de Badajoz y 5 anexos, y que ha servido para impulsar el emprendimiento, la innovación, para el trabajo en red entre el sector público, el empresarial, la participación ciudadana, y ha servido para articular y promocionar la provincia. El proyecto Eficares, el SIGBA, los planes de dinamización turística que ha comentado el presidente en distintas comarcas, en Zafra Río Bodión, en Los Lagos, que abarcaba La Serena y La Siberia, Guadiana Internacional, en total con un volumen de recursos de 56 millones de euros. En el periodo actual, en el 2014-2020, estamos actualmente ejecutando 12 proyectos por importe de 5 millones de cooperación transfronteriza con Portugal. El de Rutas y Desarrollo Cultural del Lago Alqueva 2020, que viene a ser continuación de los anteriores, del PEGLA y del ATLA, que ya está finalizando su ejecución, y como digo, pues con muchas inversiones en toda la zona del Lago Alqueva. La red Urban Sol, el Eco2CIR, que es de Economía Verde y Circular, el Predacua, en colaboración con Aguas del Algarve y Aguas de Alentejo, redes.com, de proyectos sobre cultura, bibliotecas, el IDERCEXA, CETEIS, Global Tour y Caminos, en los que participamos con la Diputación de Cáceres, que como ha dicho Iván, pues son proyectos que quieren promocionar el turismo, los Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular. Este es un proyecto que abarca todas las áreas de cooperación, no solamente Extremadura, Centro, Alentejo, sino desde el norte y Galicia, norte de Portugal y Castilla y León, el centro y Castilla y León, el Algarve y Andalucía. El proyecto Eurover tiene también una temática relacionada con el turismo y con el avistamiento de aves, en el que participamos con muchos municipios justo de la raya limítrofes con Badajoz, como Elvas y Campo Mayor, Localcir y el Beotrans, que también son continuación, pues eso, de la economía verde y circular y de la defensa del medio ambiente. En todos estos proyectos se pone de manifiesto no solamente la colaboración con los vecinos portugueses, que es muy intensa y muy antigua, viene de muy atrás, y trabajamos perfectamente con ellos, sino la colaboración estrecha con la Diputación de Cáceres y con la Junta de Extremadura, porque en muchos de estos proyectos también participamos como socios con la Junta de Extremadura. En este periodo, la limitación al acceso de los fondos, bueno, se ha visto compensada con la posibilidad de presentar estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, y la Diputación de Badajoz es beneficiaria de dos estrategias.
La primera, que presentamos a la primera convocatoria del programa de crecimiento sostenible, luego fusionado con el de crecimiento inteligente y actualmente llamado POPE, 2014-2020, es la EDUCI de Montijo, Puebla de la Calzada y municipios limítrofes. Con posterioridad presentamos en la segunda convocatoria varias estrategias más que no fueron seleccionadas y en la tercera nos seleccionaron la estrategia del área urbana funcional del entorno de Villanueva de la Serena y municipios limítrofes. Villanueva respira nuevas ideas. Esta convocatoria venía limitada por la posibilidad de presentarse a diversas áreas funcionales, o bien municipios de más de 20.000 habitantes, que esto es lo que criticábamos, que municipios pequeños tienen muy difícil presentarse aquí, a esta convocatoria, o bien agrupaciones de municipios de más de 20.000 habitantes cada uno de esos municipios agrupados, o lo que el Ministerio llamaba conurbación, que era un municipio de más de 20.000 habitantes y sus municipios limítrofes, o varios municipios que en global sumasen 20.000 euros. Nosotros con esas posibilidades, las únicas opciones que teníamos era una conurbación de un municipio de más de 20.000 habitantes y los periféricos, que fue el caso de Villanueva y su entorno. Y también en esta convocatoria, en la tercera convocatoria, presentamos una estrategia para Mérida y los municipios de alrededor, que sumaban en total una población de más de 100.000 habitantes. Esa, por desgracia, no nos la dieron porque los fondos en la tercera convocatoria ya estaban limitados y eran prácticamente los remanentes del programa. En cuanto a la de Montijo, Puebla de la Calzada y municipios limítrofes, pues fue eso, varios municipios que en global sumaban 20.000 euros. Aquí intentamos presentar también el caso de Zafra, Puebla de Sancho Pérez y Los Santos de Maimona, que entre los tres sí sumaban 20.000 euros, pero el Ministerio consideró que no había una continuación de la urbanización entre los tres. Ellos pretendían que, bueno, que se pudiera pasar de un municipio a otro sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Y aquí, por desgracia, no se pudo presentar. Las EDUCIs, pues, nos permiten hacer inversiones en los objetivos temáticos que contempla el Programa Operativo Plurirregional de España, que son, pues, básicamente en el objetivo temático 2, mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas. En el objetivo temático 4, favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores. En el 6, conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. Y en el 9, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación. Este objetivo es el que ha sido fundamentalmente provisto de recursos en la última convocatoria y concretamente en la EDUCI de Villanueva y municipios limítrofes, la mayoría de las inversiones se van a imputar a este objetivo 9 con infraestructuras culturales, deportivas, sociales en los municipios que componen el área urbana funcional. Ambas EDUCIs tienen un presupuesto de 6.250.000 euros, cofinanciadas al 80% por el FEDER, recibimos una ayuda de 5 millones de euros, y se centran en el caso de Montijo y Puebla, además de esos dos, en Valde la Calzada, Lobón, Torremayor, La Garrovilla, Guadajira, Barbaño y Lácara. En total abarca una población de 30.800 habitantes. Son municipios de pequeña población que tendrían muy difícil presentar y optar a proyectos de este tipo y que gracias a la Diputación de Badajoz se pueden poner en marcha. En cuanto a la EDUCI del entorno de Villanueva de la Serena, Villanueva respira nuevas ideas, el presupuesto es idéntico, 6.250.000 euros con una ayuda de 5 millones de euros del FEDER y abarca, aparte de Villanueva, los municipios de La Haba, Magacela, La Coronada, Rena y las entidades locales de menores de Valdivia, Zurbarán y Entre Ríos. En total, 30.500 habitantes. En este periodo también hemos seguido gestionando proyectos financiados con el Fondo Social Europeo en las dos vertientes, en la vertiente de garantía juvenil y en la vertiente del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación. Hemos terminado de ejecutar el proyecto Renjo, que es refuerzo a la empleabilidad joven, por 1.340.000 euros y actualmente estamos ejecutando proyectos también financiados por garantía juvenil, que son tres, se llaman Genera tu actividad, formación, autoempleo y contratación por 514.000 euros. En el proyecto Renjo, refuerzo a la empleabilidad joven, se han gestionado, como digo, ese importe de recursos, se han ofrecido cursos de capacitación para el empleo a más de 190 jóvenes de la provincia de entre 16 y 30 años, que no estuvieran ocupados ni integrados en el sistema educativo e inscritos en el programa de garantía juvenil. Se les ha becado para incentivar su permanencia en estos cursos y que consiguieran el correspondiente certificado de profesionalidad. Y gracias a este proyecto, pues un 40% de esos alumnos han encontrado un trabajo, la mayoría por cuenta ajena y algunos por cuenta propia.
En el caso de Genera tu actividad formación, es un proyecto mucho más pequeño que el anterior. Esto es la convocatoria la ofreció el Ministerio como una atención al reto demográfico para los pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes o también para municipios de menos de 10.000 habitantes que hubieran perdido población en los últimos 10 años. Este proyecto en la parte de formación, en los cursos de capacitación para el empleo, tiene un presupuesto de 237.000 euros. Se van a ofrecer 8 itinerarios formativos dirigidos a 120 alumnos, igual que en el anterior, para jóvenes de entre 16 y 30 años, igualmente no ocupados ni integrados en el sistema educativo, inscritos en el programa de garantía juvenil y con el requisito, de la territorialidad de residir en municipios de menos de 5.000 habitantes o menos de 10.000 con pérdida de población. El proyecto Mirada es el proyecto denominado de Motivación e Inserción Laboral Diputación Activa. Es un proyecto también muy ambicioso, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con cargo al Programa Operativo de Educación, Formación y Empleo, de 3.770.000 euros, a través del cual se ha puesto en marcha 28 itinerarios formativos dirigidos a, fundamentalmente, desempleados de larga duración, mayores de 55 años, personas con discapacidad, menores que no han sido atendidos por el programa de empleo juvenil con cargo a los otros dos proyectos y otros colectivos vulnerables. Estos cursos es cierto que ahora con la declaración del estado de alarma y la formación presencial se han visto suspendidos y esperamos reanudarlos cuanto antes o con la posibilidad de ofrecer formación online. Otros proyectos a los que se presenta Diputación de Badajoz o en otras iniciativas comunitarias, por ejemplo, en la iniciativa LIFE, es el proyecto LIFE My Building is Green, que es una aplicación de soluciones basadas en la naturaleza para adaptación local de edificios docentes y sociales al cambio climático. Y finalmente, el proyecto InnoCastle, en el que participamos con el Instituto de Patrimonio de Rumanía, con la Universidad de Gante, con la provincia de Gelderland, con el National Trust del Reino Unido y España, para la gestión sostenible de castillos, mansiones, jardines históricas, que se denomina InnoCastle. Y para finalizar, bueno, decir que la Diputación de Badajoz tiene acreditada experiencia en la gestión de fondos europeos, que muchas autoridades de gestión de los programas nacionales nos felicitan por la ejecución y por la eficiencia de la ejecución y que estamos esperando que arranque el periodo 2021-2027 para presentarnos a todo lo que sea de interés para la provincia en consonancia con el Plan Estratégico Provincial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y ofrecer las mayores soluciones al ámbito rural, que esa es nuestra misión. Muchas gracias y sigo aquí para lo que necesitéis. Muchas gracias a ti, Cristina. Nos ha parecido bastante interesante la cantidad de proyectos que se han ejecutado y que se están ejecutando actualmente, en concreto todos aquellos que tienen que ver con la cooperación transfronteriza en torno a la Alqueva y todas las posibilidades de turismo y de potencial turístico que pueda tener toda esa zona. También el Europeer como fuente de atracción de un sector turístico bastante concreto, pero bastante rentable en estos días. Y bueno, quizás la fórmula de los EDUSI también nos ha resultado bastante interesante el que determinados municipios pequeños puedan unirse o puedan asociarse para acceder a determinados fondos. Muchísimas gracias, Cristina. Esperemos que ahora ya al final pasamos al turno de preguntas y continuamos con nuestros panelistas. A continuación tenemos a Rocío Barquero Serván, que es técnica de gestión de proyectos europeos en FEMPEX, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, diplomada en Turismo y posgraduada como experta universitaria en la Unión Europea, acostumbrada a trabajar en entornos internacionales, cuenta con amplia experiencia en el diseño, gestión y coordinación de proyectos europeos y en el impulso de empresas en apertura hacia mercados exteriores. Ha trabajado en sectores como turismo, energía y comercio internacional, entre otros. En 2017 se incorporó al equipo de FEMPEX, desarrollando su trabajo desde la Diputación de Cáceres, trabajando enfocada a reforzar la presencia de los municipios de la región en el contexto europeo, animándoles y ofreciéndoles herramientas para intensificar el enfoque de recursos y esfuerzos hacia una labor de intercambio y discusión de proyectos y temas relacionados con el desarrollo local y regional en Europa. Pues, Rocío, cuando quieras, adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, José, por tu presentación.
Como parte del equipo de asuntos europeos de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, FEMPES, es un placer formar parte activa de este seminario dentro del ciclo de seminarios que, como sabéis, hemos puesto en marcha recientemente, que estamos celebrando todos los jueves y del que esperamos extraer ideas y líneas de acción que nos permitan mejorar el futuro de nuestra sociedad y de nuestros municipios, de modo que podamos avanzar en esa construcción de la nueva Europa desde lo local. El objetivo de mi intervención es mostraros el papel que desempeña la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura en la gestión de asuntos europeos, un papel que está enfocado en el acompañamiento de nuestros municipios en la mejora de su presencia en el contexto europeo. Voy a compartiros una presentación. Vale, un momentito. Vale. Perdonad un segundito. Aquí está la presentación. Y aquí está. Vale. Bien, como os comentaba, la FEMPES, donde se encuentran representados todos los municipios de la región, tiene entre sus objetivos el desarrollo y la consolidación del espíritu democrático europeo. Esta es la base de la que partimos en el Departamento de Asuntos Europeos de la FEMPES, enfocando toda nuestra actividad para reforzar la presencia de los municipios de la región en el contexto europeo, animándoles a intensificar sus recursos y esfuerzos hacia una labor de intercambio y discusión de proyectos y temas relacionados con el desarrollo rural, local y regional en Europa. Este objetivo no solamente es perseguido por la FEMPES, sino también por las dos diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, quienes mantienen fuertes vínculos con la Unión Europea a través del desarrollo de proyectos, la construcción de redes internacionales y profesionales, la transferencia de buenas prácticas a través de jornadas y seminarios y el mantenimiento e intentar y forjar día a día lazos de colaboración. En este sentido, las FEMPES y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, como ya mencionaban en las intervenciones institucionales, llevan años trabajando de forma organizada y conjunta en la gestión de asuntos europeos a través de la firma de convenios de colaboración para la gestión de efectivamente los asuntos europeos. De hecho, comentaba Miguel, nuestro secretario, que el primer convenio se firmó en 1999, con lo cual queda claro que son lazos de colaboración que se han forjado y que se siguen manteniendo a día de hoy. Las tres entidades son conscientes de la importancia que tienen los fondos europeos en la financiación de proyectos en el ámbito local y de la dificultad que tienen muchos de nuestros municipios, principalmente aquellos de menor tamaño, para la consecución de esos fondos que les permitan cofinanciar proyectos en sus territorios, muchas veces debido a que no tienen recursos o estructura necesaria para poder atender a todas esas convocatorias. La importancia de que el mundo rural esté presente en las iniciativas europeas fue precisamente el punto de partida del que originó el inicio de estas colaboraciones entre las tres entidades. Por lo tanto, a través del trabajo coordinado entre las tres, lo que pretendemos es desarrollar una estrategia que posicione al conjunto de la administración local como un actor importante en ese diseño y esa gestión de proyectos europeos. Es un poco la línea y la idea que venían comentando tanto Iván como Cristina y también en las intervenciones institucionales, que tengamos más voz, que podamos formar un papel, podamos tener un papel más activo en esa, en ese diseño, ¿no? Y en esa ejecución de fondos. ¿Cuáles son los ejes de actuación que seguimos, por los que nos regimos desde el área de asuntos europeos de la FEMPES? Bien,
Nos dedicamos a la representación de los intereses de la administración local, de la administración local ante las instituciones europeas, con el fin de crear y consolidar vínculos de cooperación en diferentes ámbitos de actuación. Nos dedicamos también a la gestión de información europea en todos aquellos temas de interés para nuestros municipios. Llevamos a cabo también el estudio de cuáles son las prioridades que se van estableciendo en los marcos europeos de financiación para poder adaptarlos y hacerlos compatibles con las estrategias locales de nuestros propios territorios. Apoyamos la búsqueda y el ciclo de vida de proyectos, es decir, no solamente se trata de hacer el seguimiento de las convocatorias que se lanzan desde la Unión Europea, sino también prestamos apoyo en esa búsqueda de socios, en esa ejecución de actividades, incluso en esa presentación propia, ¿no? El primer paso en esa presentación de propuestas para conseguir proyectos que reviertan en nuestros municipios. Participamos en reuniones y en seminarios, organizamos eventos de carácter europeo, fomentamos también jornadas y acciones formativas y de sensibilización sobre la Unión Europea, acompañamos y organizamos visitas desde las delegaciones extremeñas en el exterior, elaboramos también informes sobre materias de interés de asuntos europeos y, en definitiva, llevamos a cabo cuantas acciones contribuyan a optimizar la obtención de recursos para su aplicación en Extremadura. ¿Cómo desarrollamos, cómo trabajamos en el área de asuntos europeos en CEMPES? Bien, contamos con dos delegaciones, una exterior que está situada en la delegación de Extremadura en Bruselas, de la que forma parte mi compañera Beatriz, que a continuación intervendrá y os pondrá en situación, y otra delegación situada en territorio en Extremadura, en el área de reto demográfico, desarrollo sostenible, juventud y turismo, de la Diputación de Cáceres. Ambas, mediante un trabajo coordinado, trabajamos en pro de cumplir esos objetivos de nuestro convenio, de prestar asistencia a nuestros municipios, defender sus intereses ante las instituciones europeas y acercar las actividades europeas al ámbito local. Como os comentaba, el trabajo en territorio lo desarrollo yo a través del área de reto demográfico de Diputación de Cáceres, pero más concretamente a través de su Oficina Europa. La Oficina Europa es un canal que surge en el paraguas, en el marco de este convenio de colaboración y que está operativa desde 2017. Esta oficina es una herramienta, un canal que pone al servicio de sus municipios, al servicio de los municipios y de sus empresas, asesoramiento y acompañamiento para que puedan acceder a proyectos y programas europeos. Se trata de impulsar su participación en Europa y contribuir, al fin y al cabo, con ello al desarrollo social y económico de la región. ¿Cuáles son los ejes de actuación de la Oficina Europa en consonancia absoluta con todo lo que venimos comentando? Bien, un primer eje es de información e impulso de la participación en programas y oportunidades de la Unión Europea. Es ese seguimiento de las convocatorias que se lanzan desde la Unión Europea, que se gestionan de manera centralizada o descentralizada, a las que intentamos optar para nuestro territorio. Tenemos un segundo eje de acompañamiento y representación de las administraciones locales en Bruselas y otros destinos de acción exterior. Esta primera hora, las intervenciones institucionales, tanto los presidentes de Cáceres, la presidenta de Cáceres, como el presidente de la Diputación de Badajoz, hablaban de la red Partenalia. Es una red europea de administraciones locales que representa los intereses de los gobiernos locales intermedios en la Unión Europea. Intenta mejorar su visibilidad y, además, trabaja para la promoción de políticas comunes en el ámbito local. Es en este tipo de redes en el que nos enfocamos las tres instituciones para ayudar a transmitir esas necesidades que tenemos en el territorio y poder buscar soluciones. Acompañamiento también hablamos de a las delegaciones extremeñas en el exterior. Bien, se trata de generar espacios comunes, encuentros en los que poder transmitir a representantes de las instituciones europeas cuáles son las problemáticas que tenemos en los municipios y nuestras preocupaciones.
En este sentido, se han desarrollado algunas visitas profesionales. Como ejemplo, se llevó a cabo una visita con los presidentes de mancomunidades y grupos de acción local de la provincia de Cáceres, en las que, entre otros, tuvieron la oportunidad de reunirse con miembros de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea o europarlamentarias de la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo. Un tercer eje es la internacionalización de las estrategias de desarrollo territorial. En esta línea se ponen en marcha proyectos que estén enfocados a esa internacionalización, entre otras cosas, por ejemplo, del perfil profesional de nuestros jóvenes. Un cuarto eje es el diseño y participación de fondos estructurales. Es justo en la línea que iban comentando, que hemos estado comentando a lo largo de todo el seminario, ¿no? Esa necesidad de que estemos presentes allí donde se redactan y se marcan las líneas que van a regir el marco financiero plurianual, el nuevo marco que, como sabéis, estamos a las puertas, ese nuevo marco 21-27 en el que esperamos tener una mayor participación. Bien, por último, antes de finalizar mi intervención, quiero compartir con vosotros esta imagen que creo que define a la perfección el momento actual en el que nos encontramos. Es un momento en el que se están analizando cuáles son los daños que la crisis sanitaria ha causado en todos nosotros. Es un momento en el que la Unión Europea está proponiendo mecanismos que nos permitan hacer frente a ese impacto económico, a ese impacto social, a ese impacto sanitario del brote y que, como sabéis, abordaremos en seminarios futuros. Es momento, por tanto, ya concluyo con esta reflexión, de trabajar de manera conjunta para conseguir mejorar el estado de salud en su sentido más amplio de nuestra Europa y de nuestros municipios extremeños. Muchas gracias. Bien, Rocío, muchísimas gracias a ti. Creo que ha sido clarificador tu intervención, sobre todo para tener en cuenta cuál es el papel de FEMPEX en todo este entramado de gestión de recursos. Y bueno, a mí me ha llamado personalmente también la atención el papel que desempeñáis asesorando y acompañando a los municipios para que realmente puedan acceder a esos fondos europeos. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Y bueno, para terminar, tenemos a Beatriz González Ardila, que es técnica de gestión de proyectos de FEMPEX. Es graduada en Administración y Dirección de Empresas y graduada en Derecho, cursando un año de sus estudios en la Universidad de PEX, en Hungría, máster universitario en Abogacía y prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía del Ministerio de Justicia, con experiencia como abogada en el análisis de documentación e información emanada de las instituciones de la Unión Europea, adquirida tras su paso por el CDIEX, y en la gestión de proyectos con financiación europea como técnica de FEMPEX desde 2018. En la actualidad ejerce como técnica de asuntos europeos de la FEMPEX en la delegación de Extremadura en Bruselas. Bienvenida, Beatriz, cuando quieras. Vale. Buenos días. Para compartir ahora. Muchas gracias, José, por tu presentación. Buenos días, lo primero. En el marco de este convenio de colaboración suscrito entre las Diputaciones Provinciales de Badajoz y de Cáceres y la FEMPEX en Asuntos Europeos, mi compañera Rocío acaba de contextualizar el mismo y ha descrito los objetivos que con él se persiguen. Para la consecución de todos ellos, se consideró conveniente disponer de una delegación de Asuntos Europeos FEMPEX en Bruselas. Es por ello que desde el mes de enero de 2020 me encuentro allí ubicada, concretamente la Delegación de Extremadura en Bruselas, que depende de la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura. Hasta entonces y desde mi incorporación en 2018, he venido desarrollando mis funciones en la Oficina de Proyectos Europeos de la Diputación de Badajoz, que esta mañana Cristina Cortés, en su intervención, nos ha presentado la labor que en ella realizan y que es un ejemplo perfecto del compromiso de la Diputación de Badajoz con el desarrollo económico y social de la provincia, participando en la actualidad, como se ha comentado, en
19 proyectos europeos con un presupuesto de más de 22 millones de euros financiado por fondos estructurales y de inversión europeos. Disponer de una delegación en Bruselas y su encuadre en la delegación de Extremadura goza de gran sentido, pues nuestros objetivos por Extremadura y los municipios son compartidos. Por otra parte, la localización en el corazón de Europa facilita la inmediatez de la recepción de la información generada por las instituciones europeas susceptibles de interés para la administración local para su posterior gestión y difusión. También la defensa y representación de los intereses de la administración local ante las instituciones europeas y otras redes con representación en Europa, con el fin de crear y consolidar vínculos de cooperación en diferentes ámbitos de actuación. Posibilita también la participación en reuniones y seminarios, propiciando el contacto y la relación con el resto de regiones y municipios europeos con representación en Bruselas, teniendo también utilidad para la búsqueda de socios europeos en la presentación de proyectos. La asistencia a visitas de las delegaciones extremeñas durante desplazamientos a Bruselas, como ha comentado mi compañera Rocío, y sobre todo para dar a conocer la realidad extremeña en Europa y acercar las actividades de la Unión Europea a la administración local. Las principales líneas de trabajo expresadas de manera sencilla que implementamos desde el área de asuntos europeos de la FEMPE son la participación en reuniones, difusión de información, publicaciones, participación en proyectos europeos, organización de seminarios y apertura de espacios web. La participación en reuniones es una herramienta que utilizamos para el seguimiento de temas europeos que presenten interés potencial para la administración local extremeña. Además, contribuye a establecer contacto con el resto de regiones y municipios europeos y compartir buenas prácticas, por lo que participamos en reuniones a todos los niveles, reuniones transfronterizas con Portugal, en nuestra región, a nivel nacional, también participamos en foros que se organizan en Bruselas y que se consideran relevantes para la región. Respecto a la difusión de información, toda la información generada por las instituciones europeas susceptibles de interés para los municipios extremeños es recogida y difundida desde las FEMPES a través de las páginas web, redes sociales, mediante comunicaciones directas por correo electrónico o a través de folletos y en ocasiones con publicaciones realizadas al efecto. La información que difundimos principalmente está relacionada con la apertura de convocatorias de programas europeos. No obstante, en la actualidad, como no podría ser de otra manera, la información difundida es en relación a las medidas que se están tomando y están en trámite de adopción desde la Unión Europea ante la crisis de la COVID, así como la propuesta realizada por la Comisión Europea de Plan de Recuperación Europeo. En cuanto a las publicaciones, destacar los cuadernos para construir la Europa Verde desde lo local, publicación que nació a finales de 2019 y a lo largo de este 2020 realizaremos tres números más. Esta publicación surge de la importancia que tanto la FEMPES como las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz le otorgan a la economía verde y circular, como uno de los ejes estratégicos en relación también al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la necesidad de que todos los ayuntamientos estén implicados en el desarrollo y la ejecución de acciones en este sentido, ya que la economía circular necesita de un papel muy activo de todos los municipios, animando a que los servicios municipales opten por soluciones circulares que consigan un crecimiento verde. En este contexto y de la colaboración entre las instituciones mencionadas, lanzamos esta publicación con el objetivo de tener un carácter práctico y útil para todos los municipios extremeños a través de la recopilación de normativa europea, nacional aplicable y nacional y europea, artículos temáticos, noticias y buenas prácticas. Próximamente se publicará el primer cuaderno de este 2020, siendo enviado a los municipios extremeños con la temática de energía y clima, y que esperamos que también sea de utilidad. La participación en proyectos es otro de nuestros cometidos. Participamos desde la FEMPE actualmente en dos proyectos europeos: el proyecto LocalCIR, en el que la FEMPE participa como socio, así como las diputaciones provinciales, en un partenariado formado por 16 socios. Es un proyecto de cooperación transfronteriza cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por el programa Interreg España-Portugal, POSTE, que promueve el desarrollo de la zona fronteriza de España y Portugal, y que tiene como objetivo la promoción del emprendimiento y la innovación de empresas en economía circular. El proyecto persigue la creación de un servicio de apoyo para impulsar el espíritu emprendedor y favorecer la consolidación de nuevas ideas empresariales en el sector de la economía verde y circular. Así, mediante el fomento de nuevos productos y procesos basados en la sostenibilidad local,
Localcir mejorará la competitividad de las empresas rurales. Se trata de promover iniciativas y actuaciones encaminadas al desarrollo de un sector económico sostenible, que use recursos endógenos y cree productos de alto valor añadido, suponiendo esto la puesta en marcha de diferentes servicios en colaboración con empresas, administración y agentes sociales. Sí. Otro proyecto en el que participamos es Eurestra Fronterizo Extremadura Alentejo. La FMP es socia del proyecto Eurestra Fronterizo Extremadura Alentejo, cofinanciado por el Programa de Empleo e Innovación Social 2014-2020 de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, en el eje EURES para la promoción de la movilidad geográfica de los trabajadores y el aumento de las oportunidades de empleo. Este proyecto es una continuación del proyecto piloto EURES Transfronterizo Extremadura-Alentejo 2017, enfocado a ampliar la cartera de servicios EURES que ofrece el SEPE y el Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal. Desde entonces hemos participado como socios en 2018, 2019 y en la actualidad en el proyecto bianual 2020-2021. El proyecto tiene como objetivo principal dar la visibilidad y difundir los servicios de la red EURES para que sean conocidos a ambos lados de la frontera, ofreciendo un servicio de información y ayuda a demandantes de empleo, trabajadores por cuenta ajena y autónomos que residiendo a un lado u otro de la frontera buscan empleo, trabajan o ejercen parte de su actividad en el otro país. También ofrece un servicio de información y reclutamiento a empleadores interesados en reclutar o desplazar trabajadores al país vecino. Esta línea de trabajo, hemos organizado el ciclo de seminarios virtuales sobre asuntos europeos FEMPE 2020, en colaboración con las diputaciones provinciales, con el propósito de tratar algunos de los temas que nos preocupan a todos los niveles y especialmente desde la perspectiva local, tanto los persistentes como los derivados de la situación actual provocada por la COVID-19. Entendemos que es momento de reflexionar y compartir las iniciativas que se están tomando y que se van a tomar desde la Unión Europea para superar las consecuencias del coronavirus, conocer cómo se va a llevar a cabo la reconstrucción verde de nuestra sociedad, plantearnos estrategias para combatir el problema de la despoblación de nuestros municipios y acercarnos a las previsiones de nuevo marco financiero plurianual para la financiación de proyectos. Después de haber abordado el tema de la despoblación y el Pacto Verde Europeo, y hoy en este tercer seminario sobre el papel que las administraciones locales extremeñas jugamos en la gestión de los programas europeos, os animo a que continuéis participando en los siguientes, en los que se tratará el tema de la economía plateada el día 18 de junio de 2020, el próximo jueves. El quinto seminario será sobre las medidas de apoyo y el paquete de medidas de la Unión Europea para la recuperación de nuestros municipios tras la COVID-19, el día 25 de junio. Y, por último, el sexto seminario sobre el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo de financiación 2021-2027, que tendrá lugar el 2 de julio de 2020. Y por último, para incrementar la difusión de la información, tanto la emanada de las instituciones europeas como de las actividades y proyectos europeos en los que participamos, estamos poniendo en marcha esta nueva plataforma asuntoseuropeos.fempe.es para que sea un lugar en el cual presentar toda la actualidad de interés para los municipios. Y para terminar, esperamos haberos explicado con claridad las actividades implementadas desde la FEMPES y el objetivo marcado por las instituciones y que se materializa en el convenio de colaboración en asuntos europeos entre las diputaciones de Badajoz y de Cáceres y la FEMPES. Seguimos trabajando por y para los municipios de nuestra región en ese acercamiento de los mismos al contexto europeo, conscientes de la importancia de los fondos europeos en la financiación de los proyectos en el ámbito local. Muchas gracias. Gracias a ti, Beatriz, por hacernos ver quizás pues, todo ese el papel que desarrolla la Delegación de Asuntos Europeos de FEMPE en Bruselas, por hacernos también ver la importancia de todo lo o que, cómo está impregnado todo de todo lo que ahora estáis desarrollando en economía verde y circular, ¿vale? Muchísimas gracias, Beatriz. Supongo que ahora tendremos alguna que otra pregunta. Y bueno, una vez que han intervenido los cuatro panelistas, agradecerles la visión detallada de todos esos programas, de todos esos recursos que se están gestionando desde las dos diputaciones y desde FEMPE, todos esos recursos que provienen de Europa. Y pasamos ahora directamente al espacio de preguntas
o de intervenciones a través de WhatsApp de todas aquellas personas que nos están siguiendo ahora mismo en directo. Y bueno, en principio, creo que tenemos por aquí ya algunas preguntas. Hay una pregunta, supongo que está quizás más orientada a Iván o a Cristina, porque viene a decir, a ver, los que peinamos canas recordamos con añoranza las iniciativas comunitarias que permitían que lo local llegase, que a lo local llegasen fondos europeos gestionados desde los propios municipios. Ahora los proyectos llegan a la administración, a las grandes organizaciones, pero lo local solo disfruta, en el mejor de los casos, de las actividades y los servicios. La pregunta en sí es, ¿existe alguna propuesta que nos permita retomar ese modelo del pasado en el que el municipio gestionaba directamente esos programas? Bueno, esa es una reivindicación que se hace a través de FEMPES y diputaciones en todos los foros en los que tenemos ocasión de participar. Yo, como he comentado recientemente, justo antes de, creo que fue el 4 de marzo, por ahí, estuve en Málaga con la Comisión Europea reunida y lo que proponíamos era que en el siguiente periodo, en el 21-27, los fondos llegaran a todos los municipios, no solamente a los de mayor tamaño, sino a todos, porque todos tienen las mismas necesidades. Absolutamente iguales, en necesidades de materia, en materia de eficiencia energética, de desempleo, de despoblación, bueno, de despoblación obviamente en los entornos rurales, pero lo hemos dicho en todos los foros, lo que pasa es que no es una iniciativa que dependa de nosotros, eso depende tanto de la Unión Europea, de la Comisión Europea, como de cada Estado miembro cuando realice la programación de los fondos a través de los diversos programas operativos. Ojalá, ojalá sea así. Muy bien, Cristina, gracias. Iván, si quieres decir algo al respecto. Sí, sí es cierto que hay una volatilidad o hay una falta de armonía, de estandarización en la regulación, ¿no? La idea es obviamente punta de lanza por parte nuestra, como bien dice Cristina. Si bien no es menos cierto que la situación tan delicada que hay da lugar muchas veces a que no se perciba por parte de lo local, de ese punto base, de esa subsidiariedad, cuál es la idea clara. Es una reivindicación obvia porque no tendría sentido en ningún caso que no fuéramos nosotros los que nos defendiéramos a nosotros mismos, por decirlo de una forma sencilla. Pero claro está que no está en nuestras manos, como bien dice Cristina. Y no solo eso, sino que en muchas ocasiones, como apuntaba la presidenta de la Diputación de Cáceres, en muchas ocasiones la idea no está clara. Y cuando llega al final, al destinatario final, y hay veces que queda incluso difuminada o es una percepción que se tiene en los últimos tiempos, que no hay una seguridad a la hora de qué se espera, ¿no? Bien, gracias Iván. Sí, bueno, está claro un poco que es un sentimiento compartido, ¿no? Y una reivindicación compartida. Tenemos por aquí también una pregunta para Rocío Barquero, y nos viene a decir, dice, ¿estáis llevando a cabo actualmente programas enfocados a ese acercamiento de nuestro territorio al contexto europeo que generen oportunidades de empleo para nuestros jóvenes? Rocío. Sí, cuando os comentaba antes en la intervención los ejes de actuación de Oficina Europa, en el eje de internacionalización de la Estrategia de Desarrollo Territorial, os he mencionado, la verdad que sin entrar en materia, os he mencionado que teníamos puesto en marcha proyectos que estaban enfocados a la internacionalización del perfil profesional de nuestros jóvenes. En ese sentido, este año hemos puesto, bueno, para ser exactos, pertenece a la convocatoria de 2019, aunque se está ejecutando en 2019-2020, hemos puesto en marcha un programa que se llama Diputación Europa, que consiste en el ofrecimiento en ofrecer estancias profesionales en el extranjero,
en este caso ha sido todas en Bruselas, a una serie de participantes que reunían las siguientes condiciones. Bueno, eran personas desempleadas, menores de 35 años, con titulaciones universitarias o certificados de profesionalidad de grado 3, que además tenían idiomas y que tenían un interés en desarrollar su vía profesional en la especialización en asuntos europeos. Esa primera fase, puesto que el programa tiene dos fases, ahora os continúo explicando, pero esa primera fase ya se ha concluido, se ha llevado a cabo desde noviembre del año pasado hasta este mismo mayo, acabamos de terminar recientemente, y ha consistido en un periodo de 6 meses de prácticas en Bruselas en entidades dedicadas a distintos sectores, en las que los participantes han podido poner en práctica y desarrollar un periodo de experiencia enfocados en esto, ¿no? En el eje de este seminario, en el desarrollo, en el trabajo en asuntos europeos. Bien, una vez que hemos terminado esta primera fase, nosotros continuamos trabajando de manera que retornemos ese talento y esas experiencias que los participantes han adquirido. Es lo que nosotros llamamos una fase 2 de retorno, en la que estamos inmersos ahora mismo y que consistiría en traspolar esas experiencias al territorio, a empresas, a entidades de la provincia, de manera que consigamos contribuir a esos objetivos de empleabilidad de los jóvenes y al mismo tiempo dotar de más especialización, quizá, o al menos de más recursos en asuntos europeos en entidades y en empresas de nuestro municipio. Muy bien, gracias, Rocío. Muy interesante el programa. Tenemos por aquí otra pregunta, esta creo que es para Iván Martín, y viene a decir, desde el punto de vista, las políticas y estrategias para paliar el despoblamiento, ¿qué actuaciones y programas concretos deben primar para buscar un equilibrio entre empleo y cuidado del medio ambiente? ¿Y dónde debe estar ese punto de encuentro necesario para que todo responda a un desarrollo integral? Empezando por el final, ese equilibrio sería, en fin, sería lo que todos ansiamos encontrar. Ese equilibrio es el que todos ansiamos encontrar en el sentido de si el desarrollo va a significar siempre la pérdida del patrimonio natural, la pérdida de ese patrimonio inmaterial del que gozan las zonas rurales, del que gozan no solo ya las zonas rurales de nuestra comunidad autónoma o de la provincia de Cáceres o de Badajoz, sino de gran parte de España, y como decía en mi intervención, también hay una Francia vaciada. Es decir, si la experiencia que tenemos ahora mismo con el tema de la crisis sanitaria que hemos sufrido no nos hace ver que no todo es conveniente que se concentre en esas áreas de desarrollo tan absolutamente atomizadas, que concentran a millones de habitantes y que, además de mantener esa falta de solidaridad con el resto de la periferia, pues la respuesta es muy complicada, es muy compleja. ¿Hay otro tipo de desarrollos? Entendemos que sí. Diputación de Cáceres lo último que ha hecho ha sido convocar una serie de ayudas a los municipios de la provincia para la creación de una red de Circular Fab. La red de Circular Fab en consonancia con esa red de Fab Labs, que bueno, es la marca más conocida, por decirlo de algún modo, que ¿qué es lo que pretende? Lo que pretende es esa innovación, ese permitir generar esa sinergia o esas capacidades. ¿En qué territorio? En cualquier territorio. En cualquier territorio puedes tener una impresora 3D, descargarte unos planos que vienen de la India y montar un modelo prototipo que finalmente pueda acabar siendo una oportunidad de negocio y un medio de vida. Esa sería una de las principales vías a desarrollar, esa industria auxiliar del software.
En la ciudad de Cáceres y en la periferia de Cáceres ya hay una eminente industria del software, de desarrollo. Quizás no se habla mucho de ella, pero está ahí. ¿Eso sería una vía de lograr ese equilibrio? Entendemos que sí. No todo el desarrollo tiene que compararse con las dos orillas del Rin. No tiene por qué. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones pues, nos vemos limitados porque las condiciones del mercado son las que son y tenemos lo que tenemos. Pero creemos que sí que puede haber oportunidades y que puede haber vías en las que explorar nuevas oportunidades. Gracias, Iván. Sí, interesante el mantener ese equilibrio, mantenerlo. Tenemos aquí otra pregunta para Beatriz. Beatriz, ¿no está en pantalla? Sí, a ver, nos viene a decir, desde el punto de vista que se tiene de la región desde el exterior, ¿vale? Desde Europa, ¿qué visión se tiene del trabajo que se desarrolla desde el ámbito rural en cuanto a la solicitud de proyectos, participación en iniciativa o conocimiento de proyectos europeos? Es decir, ¿cómo se ve desde Europa que la Extremadura rural trabaja en el desarrollo integral y verde? ¿Qué visión, tú que estás allí en Bruselas, qué visión se tiene desde allí del trabajo que se está realizando desde los entornos rurales de nuestra región? Hombre, he reconocido que el trabajo que se está haciendo y ese interés por participar en proyectos europeos que tienen todos los municipios, desde allí se percibe. Lo único es eso, que es necesario que se agrupen para poder acceder a esa financiación porque no tienen el suficiente peso. Pero, de hecho, se le propone para implementar proyectos pilotos para coger experiencia y en el futuro poder desarrollar determinados proyectos también relacionados con economía circular y con todos los temas que nos interesan. Y desde luego sí que se aprecia todo el papel, todo el trabajo que se desarrolla en los municipios en este aspecto. Bien, bien, Beatriz, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta para Cristina. Nos comenta, dice, escuchando su intervención, en la que ha dado cuenta de proyectos muy interesantes para la población de zonas rurales, me gustaría saber de qué forma, si es así, participa la población en el contenido de esos proyectos. Si hay posibilidad de que la ciudadanía tenga espacio para la escucha activa, para la participación directa, para la formulación de sugerencias, de recomendaciones. Yo creo que hace referencia sobre todo a la participación ciudadana en la formulación de proyectos. Sí. Pues nosotros en el diseño de los proyectos, claro, el problema de los proyectos es que están luego muy encorsetados. Una vez que te conceden una ayuda para un proyecto, tú no te puedes salir de las actividades que has dicho que vas a realizar. Entonces nosotros en el diseño de los proyectos sí contamos con la participación ciudadana a través de diversas herramientas. En las EDUSIS, por ejemplo, las EDUSIS, como he comentado antes, eran para áreas urbanas delimitadas, no estaban abiertas a toda la provincia, solamente para determinados municipios. Ahí hicimos reuniones con todas las asociaciones de cada uno de los municipios empresariales, sociales, por supuesto con los alcaldes, con los agentes de empleo y desarrollo local, con las mancomunidades. Hicimos muchas reuniones previas para decidir qué actuaciones íbamos a implementar. Eso en el caso de las EDUSIS. En los casos de proyectos financiados con Fondo Social Europeo, para realizar cursos de formación, el Servicio de Capacitación para el Empleo, que está en el área de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, que es quien gestiona verdaderamente la formación de estos cursos, en el diseño del proyecto también hacía un análisis de detección de necesidades formativas también en cada uno de los municipios y comarcas en los que se iba a realizar estas acciones. O sea que previamente nosotros preguntamos, ¿qué os interesa? ¿Qué necesitáis? ¿Qué cursos demandáis? En vuestra localidad, ¿cuáles son las demandas de empleo mayores y qué formación necesitáis? Pues tarjeta de construcción o poda de olivo o matadero, en el caso de Zafra con la inauguración del nuevo matadero. Y nosotros, por supuesto, nos da igual hacer unos cursos que otros, ponemos a disposición de esos municipios los cursos que necesiten en los casos de proyectos de fondo social. O sea que previamente a la ejecución de los proyectos sí hacemos una labor prospectiva con todos los ciudadanos. Y luego actualmente, en el caso de las EDUSIS, también estamos abiertos
dentro, como digo, de la limitación que no podemos variar mucho las actividades, a sugerencias a través de nuestra página web, que actualmente es verdad que está en reestructuración, pero pueden presentar ahí a través de un formulario las sugerencias que consideren. Gracias, Cristina. Importante la participación de abajo arriba, es decir, realmente para ajustarse a las necesidades de la ciudadanía, de las entidades locales. Y creo que hay otra pregunta por aquí, creo que ya es la última, para Rocío Barquero. Dice, construir lo local pasa por apoyarse en el trabajo que Europa hace para un desarrollo integral en todos los aspectos, empleo, medio ambiente, cultura, etcétera. Me gustaría saber qué aspectos deben tenerse en cuenta para que la ciudadanía aprenda e interiorice que solo con Europa, solo de forma conjunta y sobre todo solidaria, se puede llegar a evitar aspectos negativos como la despoblación del ámbito rural. ¿Cree que la ciudadanía considera la ayuda de Europa como un medio y no como un fin, como una forma de que los ciudadanos sean actores directos y no meros receptores de fondos económicos? Vale, a ver, ¿cómo la Unión Europea? Vale, vamos a ver, para empezar, ese trabajo coordinado que creo que era la duda, ¿cómo establecemos ese trabajo coordinado? Precisamente porque creo que a título individual los ciudadanos no podemos establecer ese trabajo coordinado de cara a esa financiación y a conseguir esos fondos para proyectos en el ámbito local, esos fondos que lanzan desde Europa, es justo por lo que nosotros, es la razón de ser de nuestro trabajo, ¿no? Del área de los asuntos europeos, de FEMBE, junto con las diputaciones, precisamente porque el ciudadano de voz individual no puede llegar a esos proyectos, se conforman a través de consorcios y de representación de otras instituciones que trasladen esas necesidades, ¿vale? Entonces, cuando me refiero a trabajo coordinado, me refiero a un trabajo conjunto a través de las instituciones que nos dedicamos a esto, a través, por supuesto, también de las propias empresas, que son muchas las empresas que también intentan optar a título privado a la financiación de proyectos. Creo, repíteme, perdóname, José, la última parte de la pregunta. Sí, la última parte. Si no te importa, perdona. Hacía más referencia a si era finalista o un medio para conseguir. Es decir, la ciudadanía. ¿Cree que la ciudadanía considera la ayuda de Europa como un medio y no como un fin? Como una forma de que los ciudadanos sean actores directos y no meros receptores. Claro, es que yo creo que la respuesta es un híbrido al 50% entre las dos partes. Es decir, nosotros, los ciudadanos, las entidades, las empresas, utilizamos los medios que lanzan desde Europa para conseguir un fin que repercuta directamente en nuestro territorio. Entonces, yo creo que no se trata de posicionarse sobre si Europa y los mecanismos de financiación o los mecanismos de ayuda que lanzan desde allí para revertir en municipios son el medio, la herramienta o es el fin, el regalo. Creo que precisamente una boda, ¿no? Digamos, entre las dos partes. Entonces, para ser concreta y responder con claridad, creo que los mecanismos que se lanzan desde la Unión Europea son un medio en tanto en cuanto son la herramienta que tenemos para poder utilizar y un fin en tanto en cuanto a través de esa herramienta conseguimos el resultado que revierta en el territorio. No sé si le he podido responder exactamente a la pregunta, pero en definitiva esa es mi opinión. Creo que debe ser un tándem entre las dos partes. No lo veo ni como uno ni como el otro. Creo que es un conjunto y del cual, desde luego, una herramienta de los mecanismos de financiación de la Unión Europea tienen sentido sin una parte ni la otra. Se hacen parten de algo para algo para conseguir al final, pues eso, unos resultados. Se hace con un objetivo y unos resultados. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Bueno, en fin, ya no tenemos más preguntas. Me gustaría o nos gustaría desde aquí, desde AUPES, agradecerles a los cuatro panelistas las cuatro intervenciones llenas de recursos, de contenido, de programas y al fin y al cabo de expectativas para un futuro en el que va a tener mucha importancia lo local, lo verde, la economía circular
y la Agenda 2030 y sobre todo el protagonismo un poco de, en vistas a poner en valor lo rural y luchar de, unidos desde tanto las diputaciones como la Federación de Municipios contra la despoblación rural. Entonces, muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí. También gracias a Miguel, a Charo y a Miguel Ángel, tanto FEMPES como Diputación de Cáceres y Diputación de Badajoz, no solo por organizar esto, este ciclo de seminarios, sino también por habernos acompañado al principio de la mañana. Y bueno, me gustaría, antes ya de despedirme, comentarles que el próximo seminario es el 18 de junio, o sea, el próximo jueves, y que tratará sobre economía plateada, el viejo continente, la nueva Europa, retos y oportunidades de la economía plateada. Sin más, pues lo dicho, agradecerles y emplazarles aquí a todos nuestros oyentes ahora mismo, a todas las personas que nos están siguiendo en directo, a que nos acompañen el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.